Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Yo, harto de ver cada semana nuevos tenistas licenciados y cero noticias importantes, como por ejemplo, cuándo mostrarán el modo editor, o más importante aún, cuándo se verá el modo carrera. También estoy a la espera de que digan cuándo sale la beta o demo jugable del juego, aunque creo saber ya la fecha. Nunca. Mira que estoy manteniendo la calma, y no he hecho mierda al juego, y mira que me lo ponen difícil, pero es que no entiendo lo mal que hacen la campaña de marketing. De todas formas, imagino que para la semana que viene tendremos info de verdad, pues deberían aprovechar que es la final del US Open, y eso hará más visible lo que muestren del juego, y si no, todavía les queda la final del Open de Roma. Pero bueno, en lo referente al título del vídeo, tenemos 4 nuevos tenistas. Perdón, que en verdad son 2, pues tanto Svitolina como Demi-Naur fueron ya confirmados hace 3 semanas. Podemos pensar que los Tenacon son idiotas, y puede que no nos equivoquemos, pero vamos a pensar otra cosita, y es que todos los jueves se confirman nuevos tenistas, por lo general 4, y sabemos que el juego sale el 24 de septiembre, justo en 3 semanas, lo que deja 2 jueves para mostrar más tenistas, digamos un total de 8. Bien, vamos a quedarnos con ese número, y ahora pasemos a la siguiente foto, en la que muestro en la parte izquierda los tenistas confirmados. En la parte central tenemos los tenistas que se llegaron a ver en los gameplays, y abajo a la derecha todos los tenistas del juego anterior. Vale, ahora hay que preguntarse cuántos tenistas estarán en el juego. Pues bien, son un total de 38, esto es oficial, aunque de momento, si sumáis, solo hay 22 tenistas confirmados. Faltan por confirmar 16 tenistas, el doble de lo que se confirmaría en las 2 semanas que quedan. Por tanto, creo que cuando el juego salga solo tendrá 30 tenistas, ya que los huecos disponibles que se vieron en los gameplays eran un total de 30. Y anda, si sumamos los 22 tenistas confirmados más los 8 que tendrían que confirmar en estas 2 semanas, hacen un igual a 30. ¿Casualidad? Lo dudo, aunque podría ser. En fin, faltarían 8 tenistas para completar los 38 oficiales, pero esto me imagino que vendrían a lo largo del año, y así tendría más sentido el DLC del pase anual. En cuanto a qué tenistas podemos esperar, pues yo diría que los más seguros de que salgan son los que se presentaron en la beta, y si estuvieron en el anterior título o en el AO Tennis 2, más seguro todavía. Pero bueno, en lo personal me da igual cuáles y cuántos tenistas confirman, si son 20, 38 o 70, Djokovic o Antonio. A mí lo que me importa es que el juego no esté roto y que sea perfectamente jugable, cosas que a día de hoy no podemos decir del anterior. Para acabar ya el vídeo, os confirmo que la edición especial Ace llegará a España, pero solo digital. Así que si ya has reservado el juego normal o simplemente quieres tener la carátula del juego, quizás para cagarte encima cuando veas que el juego sigue siendo malo, puedes comprar el DLC del pase anual, y así la convertirás en la edición Ace. Es como una piedra evolutiva, ¿sabes? Aunque al hacer esto imagino que saldrá un poco más caro. En fin, espero que os haya gustado como siempre el vídeo, igual no la noticia, pero espero, lo dicho, que apoyéis los vídeos con un buen like, os podéis suscribir al canal que sigue siendo gratis y os podéis unir como miembros, que se agradece enormemente. Muchas gracias por verlo, por dejar comentarios, que me encanta leerlos, y hasta más ver. Adiós.